Equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science. Ya que hice una encuesta en Instagram, bueno, una encuesta, hice una pregunta a ver si queríais que primero subiera el vídeo de elevaciones laterales o sobre mi estructura de entrenamiento. Lo que hoy vamos a ver es mi estructura de entrenamiento, pero no quiero que sea nada pesado, quiero que sea muy entretenido. Entonces me vais a acompañar ahora a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Voy a estar con Aitor porque está haciendo su trabajo de fin de grado sobre algo que es bastante chulo y os va a contar. Voy a participar como sujeto en el estudio, voy a entrenar y después vamos a ver la estructura de entrenamiento que estoy siguiendo y por qué estoy siguiendo esta estructura de entrenamiento. Así que no os lo perdáis porque este vídeo tiene bastante chicha y espero que os guste. ¡Vamos a la caña! Coméntame, Aitor, un poco qué es lo que vamos a hacer. Pues lo que haremos será estimar tu 1RM mediante la app Powerlift y cuando tengamos tu 1RM calcularemos el 80%, lo pondremos en la barra y realizaremos una serie de 3 repeticiones para después realizar otra serie de 3 repeticiones en el glute bridge, que es un ejercicio muy parecido al hip thrust, y haremos una comparativa biomecánica entre ambos ejercicios para sacar las conclusiones y la aplicación que pueda tener a diversos deportes con diferentes requerimientos biomecánicos. Muy bien, o sea, ver un poco la diferencia que hay entre estos dos ejercicios y todo, ¿no? Sin duda, eso es. Básicamente lo que haremos será ver si haces un deporte concreto, pues por ejemplo el powerlifting o fútbol, cuál te podría venir mejor para el tipo de exigencias que tiene tu deporte. Vale, perfecto. Pues entonces veremos los dos ejercicios ahora y le damos caña. Perfecto. Gracias, Aitor. Nada. Bueno, una vez visto el hip thrust, ahora os voy a comentar un poco cuál es mi estructura de entrenamiento y después veréis parte de uno de mis días de entrenamiento. Entonces, esta estructura de entrenamiento quiero que sepáis que no es una estructura que todo el mundo tenga que seguir. De hecho, son 6 días de entrenamiento a la semana y lo hago de esta manera porque me gusta entrenar, me gusta ir al gimnasio, entonces lo que hago es una división del volumen de entrenamiento para poder entrenar estos 6 días a la semana. Si no, tendría que meter este día extra que hago en otras sesiones para poder meterlo en 5 días, o incluso si quisiera meter en 4 días, pues en realidad tendría que reducir el volumen de entrenamiento, porque si no, en cada sesión sería muchísimo volumen de entrenamiento. Entonces quiero que situéis esta estructura de entrenamiento que os voy a enseñar. Está contextualizada en un macrociclo, en un ciclo de entrenamiento muy largo. Entonces, no es que haya hecho esta estructura de entrenamiento porque me apetece, sino porque viene seguida de un mesociclo específico y es precedida de otro mesociclo específico. Entonces, lo tenéis que tener en cuenta, que está contextualizado todo. Bueno, esta estructura de entrenamiento, o digamos que este mesociclo que os voy a enseñar, es un mesociclo que está un poco más orientado a la fuerza porque es lo que me toca trabajar ahora mismo. Entonces va a ser como una estructura de entrenamiento más orientada al power building. No va a ser un trabajo de powerlifter total, porque al final tenemos que tener claro que nuestro objetivo principal, o mi objetivo principal en este caso, son las ganancias de masa muscular, y entonces pues el volumen de entrenamiento va a ser más alto. Pero voy a trabajar cada básico 2 días a la semana. Cuando hablamos de básico estamos hablando de press banca, sentadilla y peso muerto, metiendo ejercicios accesorios, sobre todo orientados a la hipertrofia principalmente, también de los puntos débiles que vaya a trabajar. Entonces, teniendo esto en cuenta, el volumen de entrenamiento que voy a meter no va a ser tan alto, porque con este mesociclo lo que yo quiero es relajar un poco, en el sentido de no centrarme tanto en la hipertrofia, para que en el siguiente mesociclo meterle caña otra vez. Entonces, aquí en este mesociclo va a primar un poco más la intensidad. Las cargas de entrenamiento que voy a meter son algo más altas. Teniendo esto claro, voy a dejar aquí la estructura de entrenamiento que estoy siguiendo y lo voy a explicar un poco por encima. Entonces, como veis aquí, el primer día es banca, empujes, tríceps. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el trabajo de press banca, va a ser fuerte y pesado. Después voy a meter 2 ejercicios más de pectoral y voy a meter 2 ejercicios orientados a trabajar la parte lateral del hombro. Y después voy a meter 2 ejercicios específicos de tríceps. El segundo día que voy a hacer va a ser sentadilla pierna. Hombre, lógicamente, pongo sentadilla
y la sentadilla está dentro de la pierna, ¿no? Pero pongo sentadilla porque es el día fuerte de sentadilla. Entonces aquí es sentadilla y después hacemos ejercicios de pierna más orientados a la hipertrofia. Aprovechando, vamos a meter un trabajo de la zona media, un trabajo de abdomen, porque es importante trabajarlo, ¿no? Después el día 3 está orientado a las tracciones. Aunque esté orientado a las tracciones, vamos a trabajar como ejercicio principal el peso muerto, pero va a ser un trabajo liviano, ya que otro día le vamos a meter más caña y el día anterior le hemos dado mucha caña a la pierna, entonces no tendría mucho sentido, después de darle tanta caña a la pierna, donde también hemos trabajado extensores de cadera, hacer un peso muerto fuerte. Este peso muerto es un poco de trabajo ligero y para hacer más un trabajo de técnica, que es importante si lo que queremos es mejorar la fuerza, ¿no? Para conseguir adaptaciones del sistema nervioso central. Y después en las tracciones vamos a meter ejercicios principalmente de espalda y sobre todo aquí vamos a, me va a tocar meter trabajo de remos, un trabajo de densidad en la espalda, donde también después voy a meter trabajos de tracción vertical, pero va a ser un ejercicio solamente de tracción vertical y todo lo demás me voy a centrar en tracciones horizontales y darle trabajos al remo. Y después en este trabajo de tracciones no he especificado bíceps porque no lo voy a trabajar el bíceps, sino que voy a repartir el volumen de entrenamiento y el bíceps lo voy a trabajar el siguiente día. Este día, que es el jueves, es el de trabajo de bíceps, gemelo y zona media. Entonces la zona media la volvemos a trabajar el abdomen otra vez y vamos a hacer los ejercicios de bíceps que vais a ver en la siguiente parte del vídeo y después vamos a hacer un trabajo específico de gemelo porque es importante trabajarlo y porque yo necesito también trabajar el gemelo. Entonces este sería el siguiente día. Después, esta división que vemos aquí, no voy a volver a trabajar otra vez empujes, o sea, en plan pectoral de forma aislada, hombro de forma aislada, espalda de forma aislada, sino que lo que voy a hacer es trabajar empujes y tracciones, tanto de tren superior como de tren inferior. En este caso, lo que voy a hacer es, dentro de los empujes, uno, voy a meter trabajo de sentadilla, voy a meter trabajo de press banca, pero esto va a ser como un trabajo más liviano, ya que los días fuertes ya los hemos metido, y después me voy a centrar, después de que haga estos ejercicios básicos, en meter unos pocos ejercicios de pectoral y unos pocos ejercicios de hombro y unos pocos ejercicios de cuádriceps sobre todo. Y por último, vamos a meter peso muerto, tracciones y tríceps. Entonces, principalmente aquí vamos a trabajar el peso muerto fuerte. En las tracciones, ya que el otro día metí un poco más de densidad, voy a meter un poco más de amplitud haciendo tracciones verticales, pero el peso muerto es un ejercicio muy bueno para la densidad, que es el ejercicio principal. Y después voy a meter tríceps de forma aislada, ya que el día de empujes, el día anterior de empujes, no lo he metido, ya que tenía que trabajar algo de pectoral, algo de hombro y algo de cuádriceps. Entonces, con todo esto, como veis, con esta estructura, estoy trabajando un mínimo de frecuencia 2 por grupo muscular, me estoy centrando un poco más en la intensidad, me estoy centrando un poco más en los básicos, pero seguimos estimulando, porque aunque no consiga un crecimiento brutal este mesociclo, seguimos en superávit calórico, con lo cual voy a seguir creciendo, pero no va a ser un crecimiento específico, sino que a mí lo que me interesa es que con este mesociclo genere ciertas bases, siga el principio de variedad, cambie un poco con lo que estaba haciendo anteriormente y después volver a hacer un trabajo mucho más específico de hipertrofia. Entonces, aquí también lo que os interesa y seguramente os preguntéis, ¿cuántos ejercicios meto cada día? Pues meto entre 6 y 7 ejercicios todos los días y a la semana meto cerca de 5 ejercicios por grupo muscular dividido entre todo. Depende del grupo muscular, pues meto alguno más, alguno menos, pero bueno, eso de media más o menos 5 ejercicios por grupo muscular a la semana. Entonces, bueno, aquí como veis, esta es mi estructura de entrenamiento. Se podrían dar muchísimos más detalles, qué ejercicios específicos utilizo, cuáles son las series que hago, rango de repeticiones que utilizo, pero bueno, esto también es muy personal y cada uno lo tiene que adaptar. Entonces, pues dar una receta directamente para todo el mundo no es algo que yo creo que sea correcto, pero bueno, os iré enseñando cómo voy entrenando, si queréis también. Y bueno, a continuación os voy a enseñar el día que hago trabajo de bíceps con trabajo de gemelo y zona media, pero con el problema de que solo se va a enseñar el trabajo de bíceps, 3 ejercicios principales, porque después se me acabó la batería y no pude grabar lo demás. Así que nada, os dejo con el entrenamiento que hice ese día. Searching for a feeling that
es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que os hayáis entretenido. Así que si os ha molado, ya sabéis que agradezco muchísimo una manita arriba, que os suscribáis a mi canal, que me dejéis comentarios, que aunque no conteste a todos los puedo leer y los voy a leer de hecho. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y ya sabéis, no brain, no gain. 1, 2, 3.